Hola amigos, estaré compartiendo con ustedes el conocimiento de la teoría de los reinos, que me ayudó mucho en la práctica de la homeopatía. Esta es muy distinta a años atrás. El abordaje es más profundo y trajo consecuentemente mejores resultados en mi práctica. Remedios que jamás pensé prescribir años atrás, pude hacerlo rápidamente. Casos que no fueron claros en un principio se tornaron rápidamente más fáciles. Fue un aprendizaje realmente satisfactorio. Como ven, el modo que implemento en la toma de caso consta de, primero, comprender el caso. Segundo, observar exactamente cuál es el problema central en cada caso. Tercero, tema del cual el paciente habla. Este tema nos lleva al reino. Es tan fácil y tan rápido saber de lo que habla el paciente y cómo entrar en un caso determinado. Si saben la clasificación del remedio por reinos, se hace más fácil llegar a un grupo particular de remedios y luego entrar al caso. Es muy importante saber el sentimiento, núcleo y los principales temas y disturbios de cada reino. Actualmente existen controversias con respecto a esta teoría de los reinos. Pero esto no es nuevo. La homeopatía en la clasificación de remedios es de larga data. Existe una tendencia en crecimiento a estudiar familias de remedios. En contraste con el pasado, cuando se estudiaban remedios aisladamente, frecuentemente aún sin saber el origen del remedio. Algunos homeópatas dudan si está justificado el estudio de la clasificación de los remedios por familia. Clasificación de remedios de acuerdo al reino. Aunque no fue bien explicado, hay una resistencia a esta clasificación, alegando mucha teorización al respecto. ¿Quién hizo esta clasificación? ¿Quién la ideó? Veremos en tiempo pasado y en este tiempo qué estuvo pasando. Samuel Hahnemann realizó patogenesias de aproximadamente 100 remedios en todo el curso de su vida. A comienzos del 1900 emergieron todos estos remedios que eran fácilmente manejables y se iban agregando a la materia médica. ¿Qué pasó entonces? Como resultado fue necesario el proceso de selección de los remedios y sistematizarlos. Fue difícil idear cómo hacerlo y hubieron discusiones. Fue difícil llevarlo a una práctica, pero habían ya tantos medicamentos que era difícil manejarlos y entenderlos. En los tiempos de Hahnemann, ¿quién fue el primero que habló del mundo animal y del reino mineral? El mismo Hahnemann, en su libro Enfermedades crónicas, su naturaleza peculiar y su curación homeopática, traducido por Cristina Viqueiras, en la página 172, en el parágrafo 282, dice: en general, resultó de sus síntomas puros que la mayor parte de las tierras, de los álcalis y de los ácidos, así como las sales neutras compuestas por estos, junto con varios metales, eran indispensables para la curación de los síntomas casi innumerables de la psora. La analogía de la naturaleza entre el principal de los antipsóricos, el azufre y el fósforo, y otras sustancias combustibles del reino vegetal o del reino mineral, me ha conducido también al empleo de estos últimos, y también se agregaron análogamente en la experiencia algunas sustancias animales. Como ven, habló con todos estos términos, plantas, minerales y otros. También habló de los elementos en la tabla periódica y explicó cómo es posible utilizar la analogía en acuerdo con la experiencia, interrelacionando también remedios de plantas y animales.
Esto estableció un sistema en que los síntomas de los remedios de los tres reinos y las familias pueden compararse. Este método fue tomado más adelante por el profesor Farrington. ¿Saben que él dio una conferencia en el Colegio Médico de Hahnemann? Estamos preparados para comenzar el estudio de los varios medicamentos que componen la materia médico-homeopática. Para ello, agrupé los remedios en tres grandes divisiones, de acuerdo a la naturaleza del reino del cual derivan. Él explica que debe haber una gran división de acuerdo a la naturaleza de su reino. Por lo tanto, no es una teoría nueva. Más aún, Hahnemann fue el primero, luego Farrington y más tarde Hering, quien se impresionó de tal manera con el conocimiento de Farrington sobre los remedios, que dijo, «Cuando yo desaparezca, Farrington continuará con el desarrollo de mi materia médica». Se ha visto desde los primeros tiempos que cada uno de estos tres reinos tenían síntomas que los diferenciaba y caracterizaba. En su conferencia, Farrington se metió dentro del mundo del reino animal, incluyendo el tema de la intensidad y la violencia. El gran maestro escribió, «Encontrarán también que estos venenos animales son capaces de afectar la mente, especialmente las emociones. Hacen aflorar las cualidades más bajas de la naturaleza humana y producen un estado que es realmente choqueante. De algunos de ellos surgen la más sucia lujuria, la cólera más violenta y las más bajas pasiones». Eso está escrito en la conferencia de Farrington de la materia médica clínica, conferencia 11, página 25, Reino Animal. ¿Pueden creer, amigos? Esto no es nuevo. De hecho, ahora se habla de lo que estaba mal en esta teoría de los reinos. Algunas escuelas lo están haciendo y realmente no es nuevo. Ya Farrington, Hering y todos propusieron esta idea. Es tan lindo estudiar los remedios por los reinos y su clasificación. Se hace mucho más fácil para poder prescribir. Hering, 100 años atrás, dijo en el libro Enfermedades Crónicas, en el prefacio escrito por Hering en 1845, en la edición americana traducida por Hempel en la página 9, hay un hermoso párrafo que Hering escribió. Deben saber el pensamiento de Hering 250 años atrás. Habla del porqué del caos hoy en día, con tantos nuevos remedios aparecidos y que se deben estudiar. Amo lo que él dice en este párrafo. Los síntomas principales son, más aún, en muchas instancias incompletos y en muchos otros falsos, y pueden solo conocerse con seguridad y tienen su merecido valor asignado por el cuidadoso estudio de varios remedios, teniendo especial consideración a las relaciones entre uno y otro. En un grupo, como ven, los remedios se relacionan de determinada manera. Entre ellos, eso es lo que quiso decir. Un mero conocimiento de estos síntomas principales no puede llamarse estudiar los remedios. Si tuviéramos una compaginación científica de la materia médica, podríamos hacer la base de nuestro estudio de los remedios. Pero en el presente no podemos aceptar de construir nada satisfactorio con tan incierta e incompleta base. Por lo tanto, él sabía que debíamos hacer algo sin tener en sus manos una manera satisfactoria de ordenarlos. Tenía la idea que algo teníamos que hacer. Aquel que intenta el estudio de los remedios basándose en sus síntomas, pero cada remedio por separado y sin instituir una comparación entre ellos, no va, aunque tenga una memoria prodigiosa, no va a llegar más lejos sin olvidar lo que previamente estudió. Por lo tanto, dijo que nuestra memoria es incapaz de retener la materia médica de forma completa, por lo cual debemos en el presente conectarlo con algo.
Por ejemplo, un recuerdo puede ser traído al presente solamente si está conectado con algo. La memoria es incapaz de retener nada que no le sea presentada en conexión con algo. Una idea es fácilmente traída al presente solo cuando la conectamos con otras cosas.